Buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Hoy estamos de nuevo en Roblox y estamos en el Treasure Hunter. Hoy voy a hacer una cosa que tenía muchas ganas de hacer y es, más o menos, os voy a enseñar la ruta que yo sigo para, básicamente, hacer los rebirths. Como veis, tengo 35 rebirths y básicamente sigo una ruta bastante clara en todos ellos, que supongo que irá cambiando a medida que vaya haciendo más rebirths, porque básicamente, pues vamos a necesitar más dinero, pero vamos a sacar mucho más dinero. Entonces, vamos a ir balanceando las cosas. Así que chicos, espero que os guste. Si os gusta, dejad vuestro like. Recordad que en la descripción tenéis las reproducciones super guays y todo eso. Y nada, vamos allá, vamos. Bueno, lo primero que yo suelo hacer siempre, ¿vale? Saco 30 bloques. Bueno, tenéis que entender, yo tengo el VIP y tal, entonces eso me da más dinero, obviamente. Entonces, a lo mejor no es exactamente igual, pero bueno, yo creo que os va a servir. Lo único que vais a tardar un poquito más, ¿vale? Bueno, siempre saco de primeras, con el cubo saco 30 bloques. Entonces, los vendemos. Sacamos más del dinero que necesitamos en realidad, pero bueno, yo siempre saco 30 bloques porque no me lleva nada de tiempo. Y entonces compramos esto. ¿Por qué compro esta? Esta es barata. Lo único que hace es sacar 5 bloques, con lo cual, da igual cualquier arma del mundo que compre ahora mismo, si siempre, siempre, siempre vamos a sacar 5 bloques. Entonces, ¿qué pasa? Saco esta y entonces ahora lo que hacemos es picar hasta que llegamos a la piedra. El momento que lleguemos a la piedra, vamos a sacar como unos 60 y algo mil de oro, más o menos. Bueno, ahora lo veréis, o sea, porque vamos a llegar en un momento. Entonces, cuando llegamos ahí, sacamos unos 60 y algo mil. ¿Y qué hacemos? Pues iremos a comprar la aspiradora. La aspiradora está muy bien y entonces, pues, yo lo que hago es más o menos dividirlo por capas, ¿vale? O sea, por ejemplo, la primera capa, este arma, es súper barata y además es súper simple de sacar, o sea, es que son 2100, con lo cual está muy bien. Ahora, a ver, vamos a ver si llegamos ya al tema de... Aquí tenemos la piedra, vale, vendemos, tenemos 60.000 o 70.000, 74.000. Es que claro, como hice más rebirth, pues obviamente sacamos más dinero todavía. Ahí está, compramos esto, son 65.000. Con esta está bien, no vamos a picar de una, pero está bastante bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Yo lo que suelo hacer es sacar como otros 300 y pico, 400, depende lo que me apetezca ahora. Por ejemplo, pues podría sacarlo ahora mismo incluso. Muchas veces lo que hago es directamente tirar hasta llegar a la siguiente capa, porque esta capa tampoco es que sea muy profunda. Y sacamos como 200, sí. Sacamos como 3000 o así, 2000 y pico, 3000 de piedra, si no recuerdo mal. Entonces, con eso lo que suelo hacer es, o bien compro una pet, o bien compro el siguiente arma, que yo suelo ir ya directamente a por el detector de metales. ¿Qué pasa? Que depende mucho de cuánto hayamos farmeado. O sea, depende de mucho si hemos gastado, por ejemplo, si hemos gastado dinero en una mascota o si no la hemos gastado. En este caso, yo prefiero, normalmente prefiero tener alguna mascota. Para esta no me da, desgraciadamente. Vamos a pillar esta mismo. Son 40, ¿vale? O sea, las mascotas están muy bien. Y sobre todo, hay bastantes que son muy baratas. Hasta la que vale 500.000, si no recuerdo mal, me parecen súper rentables. Después, pues, si tienes mucho dinero, puedes ir a por las siguientes, porque la siguiente de esa ya vale 1.500.000. Entonces, yo recomiendo sacar la de 500.000, que es súper barata, y son 20 menos que la de 1.500.000. 20 de daño menos, ¿vale? Está muy bien, igualmente, si podéis sacar la siguiente, oye, de lujo. Yo esto lo uso como guía, más o menos, para los que no llevéis muchos rebirths. Entiendo que si hay uno que viene aquí con 200 rebirths, pues hará otra cosa porque no le hace falta esto, ¿vale? Vale, vendemos esto, ya tenemos 500.000, ¿veis? Más o menos está todo calculado de que me llegue para los 500.000 para pillar el detector de metales. Ahí está. Vale, entonces, esta siguiente capa, lo que vamos a hacer es, tenemos que sacar, si no recuerdo mal, a ver, es que no me acuerdo cuánto exactamente era. No sé si eran 20.000, una cosa así. Bueno, la cuestión es, lo siguiente que tenemos que comprar es el martillo de 3 millones, ¿vale? El martillo de 3 millones, sinceramente, tardo súper poco en sacarlo. Es súper barato. Claro, en el primer rebirth que, o sea, cuando no lleves ningún rebirth, es una de las armas más caras que hay. Pero en el momento que empecéis a hacer rebirths, lo sabréis muchos de vosotros, es un arma que no tardas tanto en sacar, está muy bien. Es de lo mejor, porque encima
pica solo, entonces está súper bien. Vamos a sacar como, no sé, 20.000 o una cosa así. Creo que no nos da para acabar esta capa. Porque, a ver, el tema de las capas es muy importante. En el sentido de, ¿para qué vas a tener un arma que quite... imagínate, vamos a exagerarlo, ¿vale? 10.000 de daño si tienes que picar una arena que son 500 de daño. O sea, no te hace falta gastarte tanto. Entonces, yo más o menos lo que suelo hacer es ir balanceando, ¿vale? Para que podamos ir sacando el bloque, pues de dos o de tres veces. Si puede ser de una, pues mucho mejor. Pero bueno, más o menos lo voy balanceando así para poder farmear lo más rápido posible. O sea... no es muy complicado, sinceramente. Vale, vamos a llegar ya a los 20.000. Vamos así. Yo creo que con esto ya nos da para los 3 millones. Ahí está, tenemos 3.700.000. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues vamos a aprovechar, vamos a comprar este. Y vamos a comprar la pet de medio millón, que tampoco es que sea mucho mejor que esta, pero bueno, son 100 de daño, y 100 de daño está súper bien. Ahora veréis que obviamente voy a farmear de uno estos bloques, pero para la siguiente zona creo que ya no nos va a farmear de uno. Ah, no, pues mira, no lo farmeo de uno tampoco, pensaba que lo farmearía de uno, pero la siguiente zona, ya os digo, va a seguir siendo bastante rentable. ¿Cuál es el siguiente movimiento que suelo hacer, vale? Ahora mismo, para hacer un rebirth, necesito 104 millones de dinero, ¿vale? 104 millones de dinero es mucho dinero, ¿vale? Entonces, mi siguiente movimiento siempre suele ser el mismo y es... voy a por el martillo neumático que cuesta 45 millones. Es una pasta, ¿vale, amigos? Es un pastizal, o sea... lleva mucho dinero y tal, pero es mucho más rentable que tirar directamente con este martillo neumático hasta los 100 millones. Tardamos muchísimo más. Entonces suelo sacar esos 45 millones y además el dinero que me sobra, pues normalmente me compro una pet. Si me da para la de 2 millones y medio, pues compro esa pet de 2 millones y medio. Está súper bien, ¿vale? Está súper, súper bien. Pero bueno, es muchísimo más rentable. Lo primero, siempre, 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 siempre... ir a por el martillo neumático de 45 millones. El problema, 45 millones ahora mismo, si no recuerdo mal, creo que era como... es que no me acuerdo si eran 100.000 más o menos. Porque ya os digo, como voy haciendo rebirths, me va cambiando mis cálculos. Entonces, tengo que ir recalculando, pero yo juraría que eran como unos 100.000, una cosa así, o un poco más, quizás. No lo sé. Vamos a tirar a por esos 100.000, ¿vale? Vamos a vender esos 100.000 y vamos a calcular en base a eso. Porque ya os digo, el otro día hice 5 o 6 rebirths y entonces me han cambiado todos los cálculos. Pero bueno, más o menos voy haciendo eso, ¿vale? O sea, ahora el objetivo son esos 45 millones. Ahí está, ya tenemos esos 45 millones. Menos mal, macho, menos mal. A ver, aquí lo tenemos. Ya veréis ahora la diferencia, ¿vale? Esto ha sido como un poco lento, vamos a decir lento. Ahora veréis cómo mina esto. Esto es impresionante, la diferencia. Mira, 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 ¿eh? Vais a flipar, mirad la velocidad a la que estoy sacando la arena. Ya no solo es que sea fuerza, o sea, ya no solo que tenga muchísimo daño este arma, sino que encima de eso... es que es una velocidad impresionante. Básicamente ahora lo que haría sería eso, ¿vale? Dejarlo y tirar directamente a por los 100 millones. No se tarda prácticamente nada. En el momento que consigues este pico es impresionante. O sea, es de verdad impresionante. Fijaos, ya llevo 50.000. Lo que he tardado en conseguir 150.000 con el otro martillo neumático y lo que voy a tardar en conseguir 150.000 con este no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, básicamente, 150.000 más o menos por lo que hemos visto, que eran 25 millones, si no recuerdo mal. Entonces, básicamente sería sacar pues unas 700.000 aproximadamente. Yo creo que con 700.000 haríamos el revir ya directamente. Así que pues yo creo que vamos a tirar por el revir porque es que es muy easy. Además, si queréis hacerlo todavía más rápido, ¿vale? Ahora mismo, en el momento que lleguemos a la siguiente capa, os podéis comprar una pet, ¿vale? Hay pets que quitan todavía más daño. Y en el momento que llegues a la siguiente capa, no sé si lo voy a minar de uno. Vamos a probarlo, de hecho. Yo creo que podríamos minarlo de uno con esta pet. Porque la siguiente capa son 5.000. Ostras, tío, claro, no. Creo que no lo vamos a hacer de uno. Vamos a probar. Vamos a ver si llegamos a esa capa. Venga, compañero, tío, Dios, ¿cuánto dura esta capa? No, no, nunca se me hace... cuando más rápido mino, las capas se me hacen muchísimo más grandes, tío. No sé por qué. Parece que no se acaba nunca esta...
Tenemos que llegar ya a la roja, tío, por favor. Vamos, 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 vamos. De hecho, mira, ya tenemos 300.000. 300, madre mía, chaval, pero qué velocidad, por favor. Que ya tenemos la mitad del trabajo hecho, tío. De hecho, ayer os voy a contar una cosa que me pasó, ¿vale? Llegué al punto de conseguir esto y entonces colapsó el servidor. Entonces, ¿qué hice? Digo, bueno, pues lo dejo ahí sacando la arena normal. Entonces, digo, bueno, mientras tanto me voy a por algo de cenar. Me fui a por un bocadillo y ¿qué pasó? Al volver, ¿vale? Al volver, os juro por mi vida que al vender la arena que tenía, que había sacado en nada, en 10 minutos, tenía 400 y pico millones. O sea, tenía para el arma más cheta del juego ya, tranquilamente, sin ningún tipo de dudas. O sea, tenía para ese arma y encima tenía prácticamente para el Rebirth. O sea, es que fue... Eso fue impresionante, de verdad. Tenemos ya casi esos medio millón. O sea, nos faltan otros 200.000, 300.000. Es que no sé exactamente cuánto vamos a necesitar. Yo creo, mira, cuando lleguemos medio millón, vamos a salir a superficie para calcular. Ahí está, medio millón, medio millón, medio millón. Ahí está, vale, medio millón. Uf, madre mía, qué velocidad, tío, es impresionante. ¡Ah! 93 millones, ostras, por calculé por todo lo alto. Vale, pues vamos a sacar un poquito más porque ahora mismo necesitamos 104 millones. O sea, ya veis que en el momento que consigues este martillo neumático, esto va volado, ¿vale? Esto va volado. Yo siempre os lo he dicho. Yo en la primera ronda que hice, digamos, no hice Rebirth y me arrepiento muchísimo porque perdí un montón de tiempo, perdí un montón de dinero que podríamos haber sacado rapidísimo. Así que yo os recomiendo desde el principio, en el momento que podéis hacer un Rebirth, hacedlo, amigos, hacedlo. No vais a llegar a las armas chetas, porque hasta que no tengas 30 Rebirths, por ejemplo, no te va a rentar comprar este tipo de armas. Pero de verdad es muy importante porque vais a ir muchísimo más rápido. Al principio, el primer Rebirth son medio millón, y medio millón no es nada, amigos, no es nada. Yo saqué, no me acuerdo cuánto había sacado, como 100 millones, sin Rebirth, pero amigos, ese arma de verdad es increíble. Así que lo dicho, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejad vuestro like, dadle muchos likes, porque si queréis podemos traer cómo hacer muchos Rebirth, ¿vale? A lo mejor os puedo traer como una especie de guía después de hacer varios Rebirth más. Yo creo que con 50 Rebirth más o menos, el mecanismo que estoy utilizando sería muchísimo más rápido, pero bueno, eso depende de vosotros. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!